¡Qué pestazo! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Uf! Muy buenas a todos los perracos de YouTube. ¿Qué pasa? Pues nada, hoy vamos a ir, este es el principio de la ruta, nos vamos a ir al pantano de Tibi, que os voy a enseñar porque es uno de los pantanos más antiguos de Europa. Es el segundo, el primero está en Almansa y es del siglo XVI, lo mandó construir Felipe II y os voy a enseñar la rutita y tal, que está es bonita. Vamos por este caminito de aquí. Y nada, espero que os guste. Así que vámonos y os cuento cómo se le ocurrió al Felipe II aquí montar un pantano. Vamos al lío. Que es de los más antiguos de Europa. Creo que es el segundo. El primero está en Almansa, que por 10 años pues nos ganan. Y aquí empieza el caminito, así que vámonos. Bueno, pues este pantano, bueno, la presa, la mandó construir Felipe II y data del 1580 y algo, que ahora lo pondré, y es la segunda más antigua de Europa. No sé si del mundo, también, de las más antiguas del mundo, en funcionamiento, que todavía funciona. Esta está un poquito semi funcionando, vamos a decir, que no está ahí a tope de rendimiento. La de Almansa sí, de hecho la de Almansa hay imágenes de que se desbordó y todo. Camino del pantano. Ahí está el pantano. ¡Para una lagartija! Y cuidado que gravilla aquí suelta. Quita libélula. ¡Ah, qué chulo! Mira, mira, qué bonito. Despacito y buena letra. ¡Oh, qué calor, señor! Y aquí creo que hay, míralo, una puerta que no se puede pasar. Esta es la puta puerta en la que no se puede pasar. Que lo que no sé es si hay un camino. No sé si hay un puto camino por ahí. ¿Qué? ¿Qué creíais? ¿Que no iba a pasar, eh? Pues he pasado. ¡Ay! ¿Y la moto? Pues no veis que yo soy un pringao. He mirado por todos los lados, la verdad. He mirado por los caminos que hay por aquí alrededor, que de hecho hay uno por allá arriba. Que para bajar con la moto, sí. Lo pillo allí el camino, al final, y hubiera podido bajar. El problema hubiera sido subir la moto otra vez. Entonces, pues como es un kilometrillo, pues, ¿qué queréis que os diga? La mochilita y nos vamos a pata. La historia del pantano de Tibi viene desde Muchamiel, un pueblecito a las afueras de Alicante. Y fue idea de Miguel Alcaraz y Pere Izquierdo, que propusieron represar las aguas del río Monegre, alzando un muro en la garganta formada por los montes Mos del Bou y La Cresta, en el término municipal de Tibi. Las obras se comenzaron en 1580, dirigidas por Juan Bautista Antonelli, que fue uno de los constructores, por ejemplo, del Palacio del Escorial y un montón de fortalezas a lo largo del Mediterráneo, por mandato del rey Felipe II. Y ahí tenemos los dos puentes antes de llegar a la presa que está metida ahí en el desfiladero este. Pues ese edificio, ese puente de ahí, que ahora iremos a verlo, y ese de ahí son...
siglo XVI. Bueno, y la presa ahora que la veréis, que está ahí, y vamos a ir por esa pasarela de aquí, para adentro, ahí la veréis. ¿Veis? Pues son del siglo XVI. Felipe II la mandó construir. Y este es el río Monegre. Bueno, aquí os he dicho antes que los puentes eran del siglo XVI, me he equivocado, perdón. Aquí tengo la plaquita que me ha sacado del error, porque lo tenía en mente que no sabía, estaba seguro, y los dos puentes, por lo menos este, el primero, que es el de allí, ese sí que creo que es del siglo XVI. Este segundo, y aquí lo pone en la plaquita, es de la época de Carlos IV, rey de España, ¿vale? Para el que no sepa un poquillo de historia, pues él fue un rey de España. Y nada, pues allí tenéis la presa, ¿vale? Que es del siglo XVI, no sé si llegará a ver desde aquí, el puente que es del siglo XVI, la casita, que también es del siglo XVI, y este segundo puente, que es de la época de Carlos IV, pues Carlos IV es, a ver, creo que es del siglo XVIII-XIX. El embalse, pues eso, tenía una capacidad de 4 o 5 millones de metros cúbicos y aunque sufrió una importante rotura en 1697, en 1738 volvió a entrar en servicio una vez reparado. Ahora forma parte de un bien de interés cultural con la categoría de monumento por la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ya estamos en uno de los puentes que ahí se puede ver, este es el primero y allí está el segundo, y nos vamos hacia la presa del siglo XVI, al igual que el edificio este. Está tapiado, no se puede entrar, no sé lo que tendrán aquí para no dejarte verlo. Ahí tenéis el escudo, no sé si se leerá la inscripción, lo voy a acercar todo lo que pueda. Y ahí la tenéis, la presa del siglo XVI. Yo ya empiezo con mi vértigo malo, yo no prometo que suba muy arriba, porque para las alturas lo siento, pero la velocidad vale, pero las alturas no es lo mío. Así que no. La verdad es que está bien chulo. Ese es uno de los aliviaderos que tiene de la parte superior. Aquí abajo tiene para los barros y todo eso que se acumula en el fondo de la presa. Vale, pues por ahí lo sacan. Uf, y aquí huele a mierda. Uf, a merdolo del bueno. Qué pestazo. Hostias. Oh. Uf. Uf, no me voy a quedar mucho aquí porque hace una peste que flipas. Bueno, pues este es uno de los aliviaderos que tiene. Como ves, desborda por arriba. De ahí es donde sacan el fango y todo lo que se acumula abajo de la presa. Ese es el nuevo y este es el antiguo. Porque, bueno, no sé si se apreciará por la cámara lo alta que es. Que para ser del siglo XVI no está nada mal, ¿eh? Imaginaros todo esto en plan sin grúas mecánicas ni nada. O sea, nada de motor, todo a mano. Y tío, esto es una pasada. La verdad es que en 1580 y algo, así más o menos, por el siglo XVI, que hicieran este pedazo de monstruosidad. La presa, hay que decir que cuando se empezó a construir, se construyeron, creo que fueron solo 9 metros. Y luego se pararon las obras. Luego ya se volvieron a retomar y ya se hizo hasta arriba. Pero la presa tuvo una rotura en el siglo XVII y eso por el 1600, que lo pondré por aquí o algo, 1600 algo, y en el 1700 se volvió a abrir, ya se arregló y se volvió a abrir, y la verdad es que ha estado en funcionamiento hasta la fecha. No es que funcione a pleno rendimiento, pero sí, bueno, está ahí más o menos. Y luego mira, pues tenemos esta parte, que es la escalera que sube hasta arriba, que no voy a subir, pero para que veáis el vértigo que pega. Todo eso sube hasta arriba y esto está hecho en roca viva, o sea,
se pusieron pico y pala, pico y pala, pico y pala, y pa'lante, y la verdad es que es una pasada, está muy guay el sitio. Y nada, pues esta la tenéis, la presa de Tibi, pero el sitio está chulo, el sitio está muy chulo. Vamos a ver si puedo llegar hasta arriba y desde arriba tomar algunas imágenes, y para que veáis el grosor, para que veáis el grosor de lo que es la pared de la presa, que la verdad es que no está nada mal, ya te digo, todo esto hablando del siglo XVI, que el calor que estoy pasando aquí, o sea, esto esto no es normal. Pero bueno, a ver, no es normal, no es normal en invierno, pero aquí en pleno verano, que esté a 35 grados y son las 10 y media de la mañana, está las chicharras que vamos, que solo se oye chicharras. Que la verdad, quería subir un poquito por la escalerita, pero es que huele fatal. O sea, huele las aguas que tira. O sea, no puede estar eso más estancado y más olor a mierda. Así que yo no sé qué estaréis echando en el agua del pantano ese, pero es que huele a puta alcantarilla. Así que nada, vamos a ver si encuentro un caminito para poder subir por ahí arriba. Y veis la presa desde arriba, lo grande que son los muros. Ojalá supiera algo de arquitectura para explicaros un poquito. Lo voy a dejar puesto de que cómo la hicieron, los materiales, pero vamos, os voy a decir algunas cositas técnicas, pero yo ni puta idea, todo bajado de la Wikipedia y de los pocos artículos que me he leído. Bueno, empezamos la subida a la presa, así que os veo arriba porque no voy a estar grabando y hablando porque si no me afono. Ya estamos arriba, está ahí detrás de los árboles, que ahora lo enseño. Ya hemos bajado, hemos subido la montañita y la hemos bajado. Aquí hay una construcción que no sé si es un pozo o qué, también es de la época. Y esto también es, no sé lo que sería esto, aquí arriba de la presa, pero esto también será de la época. Esto supongo yo que sería, no lo sé, la verdad. Parece como un almacén o algo, donde aquí guardarán, porque esto qué es, esto es como una, esto es una casita, porque esto es el horno, esto es el, mira, la chimenea con el hollín, o sea que esto es la chimenea, esto es una casa. ¿Y aquí qué hay? Esto sería una habitación, ¿no? Digo yo que un santo o algo de eso, ¿no? Para tenerlo aquí, los que vivirán en esta época. Estaría guapo, tío, que me encontrara una monedilla o algo del siglo XVI. Estaría muy chulo. Va a ser que no, pero vamos, que estaría muy guapo. Lo cierra una presa de gravedad con una altura de 46 metros y una longitud de coronación de 65. La anchura de la cerrada a pie de cauce es de tan solo 9 metros. Y su innovadora planta curva con un radio de 107 metros, con tan solo 65 metros de arco en la coronación de la presa, junto con el perfil ataluzado del muro situado aguas abajo, pues supuso una renovación técnica fundamental, siendo una mejora de las presas de arco que da origen a las modernas presas arco. La obra tiene un núcleo de mampostería y parámetros formados por gruesos sillares labrados. Disponía de un sistema hidráulico, pues compuesto por una toma de agua a diferentes alturas, aliviadero de superficie y desagüe de fondo, pues para limpiar el fango y todo lo que se acumula al fondo de la presa. Ahora mismo la presa continúa en funcionamiento, como ya os he dicho, aunque su capacidad se ha reducido notablemente por los acarreos depositados. Desde aquí, desde el pantano de Tibi, nos vemos la próxima vez que suba vídeo. Y a ser buenos. Chao, perracos.